Mi querido hermano, mi querida hermana, paz y bien. Hoy en el Evangelio, Cristo nos sale al encuentro y todos somos Bartimeo. Ese ciego que viendo a Jesús pasar, se pone a gritar hasta que éste le hiciese caso. Quizás tengamos un nombre un poco más agraciado, pero nuestra humana flaqueza moral es semejante a la ceguera que sufría nuestro protagonista. Tampoco nosotros logramos ver que Cristo vive en nuestros hermanos y así los tratamos como los tratamos. Quizás no alcanzamos a ver en las injusticias sociales, en las estructuras de pecado, una llamada entre nuestros ojos para un compromiso social. Talvez não vislumbramos que há mais alegria em dar que receber, que nadie tem maior amor que el que dá sua vida por los amigos. Vemos borroso lo que é nítido, que os espejismos del mundo conducem a la frustração e que as paradojas del Evangelho, tras las dificuldades normales, producem fruto, realização e vida. Somos verdadeiramente débiles visuales. Não por metáfora, sino em realidade. Nuestra voluntad debilitada por el pecado ofuscan la verdad en nuestra inteligencia. Y escogemos lo que no nos conviene. Solución, gritarle, es decir, orar humildemente, Jesús, ten compasión de mí, y gritar más cuanto más te increpen, te desanimen o te desanimes. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más. Gritar que es también pedir, Maestro, que yo vea. Solución, dar como él un brinco a la fe, creer más allá de nuestras certezas, fiarse de quien nos amó, nos creó y vino a redimirnos. Mi hermano, gritemos al Señor que abra nuestros ojos para ver la realidad de la vida según el Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, ilumine tu vida interior.